Hi, Andrés. Hi, Andrés. Hi, teacher. How are you? Fine, thanks. Okay. I'm the first. Yes, you're the first. You're number one today. Okay. That's I will nice. Wait. Oh, yeah, yeah. For the rest. Nice. Yes, that's okay. Okay. Thank you. Okay. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay, thank you. Ayer tuve problemas y me sacó cuando estábamos en el equipo de trabajo. Sí, me di cuenta. Yo después así que se hizo. Y a saber qué pasó, ya no funcionó. Ya no logré. Ah, ¿en serio? Y a ver, ojalá. Ahorita me conecté en el teléfono por si acaso. Ah, bueno. Okay. Ojalá. Que ya vi, estuve viendo la clase en la madrugada. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, pero siento que me cuesta, teacher. ¿Cree? ¿Cree, Albita? Sí. Cuénteme qué le cuesta, vaya. Es que yo, bueno, hi, estoy good consciente evening. De que yo hi, César. No, que yo no, me falta mucho, mucho que aprender. Entonces, estaba viendo un consejo que le daba a un compañero que sí, uno hay que esforzarse y como mejorar o enriquecer el vocabulario, ¿verdad? Claro, sí. Esa es la base, entonces voy a tomar ese reto de aprenderme, no el montón de verbos diarios, pero al menos dos o tres, pero bien sí, aprendido. Sí, exacto. Yo creo que eso le decía yo ayer a Marco, ¿verdad? Que a veces uno dice, 10 diarios. Mentira, por las ocupaciones del día, es casi imposible, ¿verdad? Entonces al final usted va a terminar sintiéndose frustrada que no ha aprendido los 10 verbos. Entonces al final es como, no funciona, ¿verdad? Entonces es mejor, le decía yo a él, ponernos como cosas más reales, ¿verdad? Que nosotros por el tiempo y las otras obligaciones, usted puede asumir de verdad, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando en lo demás. Pero vamos a hacer el esfuerzo, si se puede. Claro, así es, eso tiene que ser, así debemos de pensar, ¿verdad? Very good. Dianita, ¿tiene frío, Diana? ¿O está enfermita, Diana? Tiene el micrófono apagado. Good evening. Hi, Werner. Hello. ¿En serio, Diana? Sí, está bien helado, viera. ¿Y dónde vive Dianita? Cuénteme para irme para allá. Está en San Salvador, pero como acaba de llover. Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí por mi casa ha estado lloviendo y ahorita ya se calmó un rato, pero parece que va a seguir. Buenas noches. Hello, Marcos. Aquí está lloviendo. ¿En serio, César? ¿Está lloviendo por ahí? Sí. ¿También por ahí, Werner? Entrar.
Ah, ok. Sí, de repente dije, ¿será que me equivoqué de grupo? Dije yo. Porque no había nadie, solo, bueno, Andrés. Casi no, que de hecho, después. Teacher, que nosotros entramos con Augusto y ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Otra chica que estaba ahí con nosotros. Y estamos solo los tres conectados porque estamos más, digamos, temprano y de repente nos sacó a los tres. Creo que por eso está Augusto intentando entrar, sí. Pero yo creo que tiene problemas el link que nos envió de último, Ticho. Porque yo intenté entrar con ese link y no pude. ¿El cuál link? Lo que pasa es que el último link que está es el de las clases privadas. Ah, you're driving, Rubén. Yeah. Ah, okay, that's okay. Don't worry about it. Just be careful, okay? Werner, el link que se puso ayer ese es nada más para las clases de los miércoles de 11 no, a 11. Es correcto, pero más arriba estaba el link para poder entrar a la plataforma Zoom, arriba de esa invitación, pero ese link en especial dio problemas. Porque entramos con ese y estábamos los tres. Mire. Y ahora no sé qué pasó. Voy a tratar de enviar por el donde entré para ver si. Ajá, para que Augusto pueda entrar también. Mira, aquí en el San Ignacio que no agarraba la voz. Venía por acá. All right, okay, guys, let's see. Let's begin then. Ayer, bueno, estos días atrás hemos estado hablando del presente simple. Es un tema, no es que sea complicado, pero de repente, pues un poquito, ¿verdad? Pero hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para que podamos asimilarlo bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora, seguir hablando del presente simple. Sé que hay unos compañeros que no nos cuesta tanto, pero hay otros que sí, ¿verdad? Entonces, yo necesito también ayudarle a esos compañeros que nos cuesta un poquito más para que sientan que realmente están aprendiendo y pues que van avanzando, ¿verdad? De lo contrario, pues lo que pasa es que nos frustramos y de repente pues ya no van a entrar y tienen que, ¿verdad? Así es que eso no se vale. Así que les pido nada más un poquito de paciencia a los compañeros que no nos cuesta un poco o no nos cuesta tanto para irle ayudando a los compañeros que sí, ¿verdad? Y de hecho le sirve a usted para repaso y para asegurarse que pues cada vez va con menos errores usted también, ¿verdad? Porque acuérdese que de repente uno dice, ah, no, eso ya me lo puedo, pero de repente dice, ah, no, quizás no me lo podía también, ¿verdad? Entonces, para que esas situaciones dejen de pasarnos, entonces tómelo a bien y es como un repaso general. Very good. Okay. Good evening, Noemí. How are you? Me sacó. ¿De dónde? De ahí me sacaron. Si estaba hablando con Augusto, bien feliz, y de ahí. Mire, ya hablando del rey de Roma, Augusto que se asoma, mire, ya entró. Sí, con él estaba hablando y me sacó. Sí, así me estaba diciendo Werner. Hola, Augusto. Y me sacó y después ya no podía entrar hasta que envió a alguien un link. Ahí pude entrar. Sí, bien, claro. Werner lo envió. Dice que el José está en otra reunión. Pero bien raro porque estamos en la reunión que tiene que ser, ¿o no? Es que no sé por qué hubo error, teacher, pero sí, bien raro porque es el mismo link de todas las noches. Sí, sí, y hay alguien también que tuvieron problemas. Es que todos estábamos entrando en ese mismo link, o sea, yo no tenía problemas, pero busqué el que enviaron, el link de que envió, ¿cómo se llama? La corporación. No, el primero que me enviaron. Ajá. Para poder crear las cuentas y todo lo demás, y ese es el que no me falló y ese es el que envié. Pero el último que enviaron, sí, o sea, no el último, no el de las reuniones, sino el de ese estaba fallando y dice, el anfitrión, no sé qué. De eso. Bien raro. Sí. Gracias, Werner. No, ya está. Perdón, Werner, pero ahorita Werner, ¿sabe qué debería de hacer, Wernercito? Si me termina de ayudar ahí, ¿sí? Póngale a los compañeros que ese es el link que tienen con el que se tienen que conectar. Ok, Techo. Sí, está Mauricio ya entró. Good evening. Hi, Francisco. Gracias, teacher. Ok. Sí, bien raro.
la vez pasada me explicaron de soporte, que a veces, ¿sí?, que si hemos ingresado y no, la plataforma nos saca, tenemos que ingresar otra vez y cerrar sesión para luego usar el link, porque okay, de repente sale de que la sesión está abierta y ya no nos deja entrar doblemente. Porque sí, eso okay, hice yo, salí y volví a entrar y no me dejó entrar. Pero siempre cerrar sesión, bien, dice. Sí, cerré todas las sesiones y volví a ingresar y no me dejó entrar. Ah, no me bueno, quiere. A saber qué. La plataforma no me quiere. No, claro que sí la quiere, yo la quiero mucho también. All right, bueno. Bella, muchas gracias. Poco a poco vamos entrando, yo creo que ahí vamos. Augusto, cuénteme qué me le ha pasado. Usted me ha tenido así como que con gran angustia. ¿Qué le pasó? Ah, gracias, teacher. No, estuve enfermo, fíjese, estuve en tanto mal. Con fiebre, dolor de cuerpo, y pero no era COVID. Okay. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Pero yo ya estoy mejor, ahora fui a trabajar ayer también. Gracias a Dios. Y aquí estamos con los ánimos. Está, ¿verdad?, bien, Augusto. Me alegra de verdad mucho verle, oye. Muchas gracias, y no era justo que me sacara el programa porque yo estoy viendo que estoy conectado, solo yo. Y le decía a mi compañero, y le digo, por favor, verifica si estoy en la reunión correcta porque yo estoy desde las 6 de la tarde acá. Ay, no le creo. Con todos los ánimos, ahí con Fernie, también con Noemí, buenas noches, hola, güey. Sí, hablamos. Fuera, viejo, de aquí, me dijo. Hola, Augusto. No, pero no era con mala intención, Augusto. Al contrario, créanme que me alegra mucho verle, de verdad. Muchas gracias, igual, me alegro verlos a todos. Excelente, very good. Ok, bueno, entonces, vamos a tomar asistencia por la hora, ¿ok? Veo que ya tenemos, pues, buen grupo, ya, y los demás compañeros, pues, se van a seguir a... agregando a la reunión. A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Thank you. Irving Sinfredo López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you, Andrés. Marvin Ismael Cruz González. No ha entrado Marvin aún. Próspero Augusto de las Reyes. Sí, aquí está. Very good. José Tomás Escalante. Vaya. José Tomás Escalante Vázquez. No yet. Ok. José Armando Hernández Luna. Si quieres en la esquina te queda. Para que no tengo. All right. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Thank you, Rubén. Diana Carolina Doñán Flamenco. Good evening, teacher. Good evening, thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. No, pero... Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candy, entrando viene Candy. Excelente, Candy, very good. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez is not in yet, ¿no? ¿Verdad? No ha entrado. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Ok. Teacher, no logré activar el micrófono. No sé sí, si me puse pero sí, sí, no, sí, aquí ya la puse asistencia, no se preocupe, Alba, gracias. Ricardo Vladimir, no. Sí, hello, no, teacher. José, sí. Hi, Candy, no, a los tres. José hermano, no se preocupe, también a Candy y Alba ya están acá. En mi lista gracias. Negra, no, mentira, no, en mi lista negra, no. En mi lista blanquita. All right, very good. Ah, Ricardo está entrando ahorita. A ver, Ricardo Campos, very good. All right, guys, so. Yeah, teacher. Hola. Hello, yeah. Ricardo, how are you? Ya, Marvin. Ah, no, Marvin, mentira. Marvin, a usted sí. Espérame. Marvincito, no, aquí está ya, Marvin. Gracias. Marvin Ismael, thank you. All right, no, muy bien. Solo nos va faltando tres compañeros más que espero que se unan en el transcurso de la noche. All right, very good, guys. So, ayer, para Augusto y los compañeros que tuvieron como problemas de electricidad, sin embargo, estuvieron con nosotros luchando por estar lo más posible, vimos el presente simple en pregunta y respuesta corta, ¿verdad? La pregunta la hicimos más que la respuesta corta.
A ver, hagamos el repaso que nos corresponde. Igual, si tiene dudas, yo necesito que me bombardee de preguntas, ¿verdad? Porque lo importante es que usted termine la clase sintiéndose que entendió el tema, no sintiéndose mal porque no tiene ni idea de lo que estábamos hablando. Eso no me gusta a mí, esa sensación no me gusta, ¿verdad? Así es que necesito que usted se sienta en confianza para que pueda hacer las preguntas que necesite para que usted pueda entender esto. El presente simple no es solo una de las tiempos verbales que se usan más, pero es la base, una de las bases más grandes. Entonces, si a usted le cuesta la base, se imagina lo demás le va a costar más. Entonces, eso no puede ser. Entonces, si necesitamos estar otra vez con el presente simple, afirmativo, negativo, pregunta, créame que no me aburre y no me incomoda. Al contrario, me alegra que usted esté diciendo, mire, de verdad yo no he entendido y necesito que me lo explique otra vez, ¿verdad? Entonces, yo con gusto se lo voy a explicar otra vez. Igual, los compañeros que no nos cuesta mucho, pues pedirle la paciencia del caso y que nos apoye, lejos de estar así como, ay, no, es otra vez. Agárrelo como repaso, ¿verdad? Como un repaso. De todas maneras, usted está aquí y tiene que estar feliz y contento que está en este programa. Very good. A ver, questions. Hasta ahorita, preguntas sobre affirmative sentences, negative sentences y questions. No tenga pena en preguntar, por favor. Ok, a ver. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Seguros? No, teacher. Ajá, César, tell me. No, no tengo no preguntas, quería decir. No okay. Questions. No questions. All right, very good. Ok. Nadie entonces. A ver, entonces, ayer veíamos preguntas, the questions in simple present. When we talk about simple present, we have two auxiliaries, ok? We have auxiliary do. And what is the other auxiliary? Does. All right. Do does. And does. Very good. Nada más. No hay otro. Do. All right. Do and does. Ahora, when am I going to use do? For which subjects? Hay que familiarizarnos con la terminología de sujeto, pronombre, verbo, complemento, etcétera, etcétera. A ver, ¿con qué pronombres yo ocupo do? I, you, ah, yes. We, they. I, you, we, they. I, you, we, they, ¿verdad? Ok, so I, you, we, they son con los pronombres que voy a usar el auxiliar do. ¿En dónde voy a colocar el auxiliar do para mi pregunta? Al inicio. At the beginning, yes, al inicio, the very beginning, ¿verdad? Entonces voy a decir, do plus subject, o sea, I, you, we, they. Luego, ¿qué va después de eso? Por ahí hay un perrito. Verb. O sea, ok, verb, verb, ¿verdad? Entonces digo, do you play, I don't know, badminton, all right? Do you study English? Do we, I don't know, do we eat hamburgers? Do they sleep at night? All right, so we have do para todos esos cuatro. I, you, we, they. Do you, do I, do we, do you. All right, y luego pasamos al siguiente auxiliar, which is does. Okay, does nos sobran tres pronombres o tres sujetos. ¿Cuáles son? He, she, it. Muy bien, excelente. Entonces decimos, igual lo pongo al inicio de la pregunta. Entonces digo, does she dance salsa? All right? O digo, does he drink soda? All right? Or does it bark very much? Ok, entonces nos queda claro que el auxiliar do lo voy a ocupar para I, you, we, they, nada más, y no son intercambiables jamás. Y el does, I'm gonna use it for he, she, and it. Eso nos queda claro. Yes? Ok, ahora, si yo digo yes. María, ¿con qué voy a conjugar María? ¿Con do o con does? That. Con does. Con does, muy bien.
Si yo digo Diana, Irving, José, and Werner, voy a decir do o voy a decir does. Do. Muy bien. Si digo my husband, mi esposo, solo tengo uno por ahorita. My husband, all right? Ahí. ¿No me oyó? How many? ¿Cuánto? Estoy hablando de él, de ellos, de yo, de tú, de nosotros. ¿De quién hablo? De él. Oh, my, de él. Sí. Solo es uno. Quiere decir que estoy hablando de he. Sí. ¿Voy a usar tú o das, voy a usar das? Das. Muy bien. Entonces, lo que les quiero demostrar con esto es que ya sea que yo tenga un pronombre que es I, you, we, they, he, she, it, o sea, todos los pronombres, o tengo nombres, o sea, María, Carlos, Werner, Alba, Andrés, Ricardo, Azucena, el nombre que sea, la regla es igual, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, Marcos and I, si yo estoy incluida en este grupo, entonces se convierte en... Nosotros. Exacto, y en inglés sería... We. We, very good, Candy, excellent, Candy, very good. Ok, ahora, si yo digo Augusto y Ricardo, ¿se convierte en qué pronombre? They. They. Muy bien. ¿Saben que mi perrito, yo tengo tres perritos, pero uno se llama Toto? Entonces, Toto es un, ¿qué pronombre o qué sujeto voy a usar para Toto? It, ¿verdad? Muy bien, porque solo es uno. Pero resulta que tengo tres, entonces, ¿en qué pronombre se convierte? They. Muy bien, aunque sean animales, no importa, pero se vuelve plural, all right? El they no es solo para personas, es para cosas. Yo tengo, por decirle, tres computadoras, entonces se vuelve they. Si solo tengo una, es it, ¿ok? ¿Me entienden con eso? Entonces yo puedo reemplazar pronombre con nombre y la regla me aplica igual, ¿ok? Y lo que estamos usando son... verbos de acción, de movimiento, correr, dormir, estudiar, pelear, besar, abrazar, cantar. Usted, todo lo que termina en ar, er, ir en español, ese es un verbo. ¿Ok? Hello. Yes. Hi, Mario. Nice to see you. Thank you for joining. Ya me estaba preocupando, Marito. Very good, Mario. Gracias por estar con nosotros. Very good. El tránsito. Sí, me imagino. All right, don't worry about it, Mario. Está aquí con nosotros. Eso es importante. Very good. Ok, entonces, otra de las reglas es que usamos el does en preguntas para he, she, it, o María, o César, o Pedro, o Toto, quien sea, lo que sea. Pero, ¿qué le pasa al verbo? ¿El verbo le voy a poner S o lo voy a regresar a su forma original? Creo que esa es su forma original, ¿verdad? A la forma original, exacto, Marcos. Entonces yo digo, por ejemplo, das Alba, le veo a Albita cara de que baila, fíjese, das Alba dance merengue, o digo, das Alba dances merengue. Dance, ¿verdad? Porque dance, ya el das en la pregunta absorbe el cambio, ¿ok? Entonces ya no digo dances. Acuérdese que yo voy a aplicar esa regla de la S o ES o IES en oraciones afirmativas nada más. Yo le digo, Alba baila merengue todos los sábados. Ahora ya le hice bailarina, Albita. Alba dances, porque es una oración afirmativa, Alba dances merengue every Saturday, ¿ok? O digo, Rubén drives, porque ahorita él está manejando o él maneja, Rubén drives his car, ¿ok? Drives con S, ¿verdad? Porque es una oración afirmativa. Si yo digo, Ricardo Carrillo no maneja, Ricardo Carrillo doesn't drive. Igual, el verbo regresa a su forma original porque dentro de la oración llevo el does. Mientras que en las afirmativas no llevo el does. Por eso necesito el verbo con el cambio. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahí?
Yes. Okay. Yeah. All yes. right. Very good. Thank you. Okay. Ahora, ayer les enseñaba, por ejemplo, si yo digo, do you play the piano? ¿Cómo me va a contestar usted? Yes, I am. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Yes, I do. All right. O le digo, oiga esta. Does Diana speak Chinese? Yes or no? No, I don't. No, okay. She don't. She don't. No, she don't. No, she don't. No, she don't. Ah, oiga, no she don't or no she doesn't? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she does. Very good. No, she doesn't. Porque, oiga la pregunta, does Diana, no le dije tú, Diana, dije does Diana. Entonces, entonces tengo que usar lo mismo que usó la teacher. Does Diana, en afirmativo, yes, she does. En negative, no, she doesn't. Entonces, dentro de la pregunta va la respuesta, solo que tiene que estar atenta y atento de cómo va la formulada la pregunta, ¿verdad? A ver, Werner, ay, regáleme un verbo, estoy así que no, hoy no puedo pensar. ¿Nadar? Do you swim, Werner? Yes, I do. Excellent, Werner, bravo. Y ni lo pensó, le salió tan fluido, tan natural. Felicidades, excelente. A ver, Irving, do you speak Spanish? Yes, I do. Excellent, very good. Dianita, do you study computers? Yes, I do. Okay, very good. César, do you work at the American school? Yes, I do. Very good. Marcos, do you work at Indes? Yes, I do. Excellent. Noemi, do you work at Evangelica University? Yes, I do. Perfect. Augusto, do you live in Chalatenango? Yes, I do. Excellent. Francisco, do you like the class? Vale, vale. Yes, I do. All right, Azucena, do you live in El Salvador? Azucena, do you live in El Salvador, Azucena? Yes, I do there. All right, yes, you do. Very good. Candy, do you live in San Vicente? I live... no me recuerdo, teacher. Do you live in San Vicente or do you live in Sonsonate? Do you live in San Vicente? Ah, ok. Usted vive en San Vicente, ¿cierto? Sí, sí, okay, sí. Ok, entonces me va a decir yes. 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 I do live. I do, nada más, yes, I do. Very good, okay, excellent. Okay. A ver, Ricardo, do you have sisters? Yes, I do. Excellent, Ricardo. Mario, do you wear glasses? Yes, I do. Yes, you do, very good. Ricardo, do you have a baby girl? Yes, I do. I know. Very good. All right. Jose Armando, do you work with Augusto? Yes, I do. Excellent. Very good. Ruben, do you drive? Ruben, yes, do you drive? Excellent, Ruben. Apaga esa cámara. Apáguela. A ver, he's driving. All right. Very good. Let me see. Alba, do you, I don't know, Albita. Aquí estoy. Sí, yo sé. Do you, I don't know, do you drink coffee? Yes, I do. Okay, very good. Andres Giovanni, do you have brothers? Yes, I do. Very good. Marvin Ismael, do you have classes with Jessica? Yes, I do.
All right. Si se fija, thank you. Si se fijan, excelente todos, very good. Así, así de seguros tienen que ser siempre, all right? Si la respuesta es sí, usted siempre va a decir yes, I do. Siempre, all right? No me puede decir nada más yes. No me puede decir yes, do, peor. No me puede decir yes, I am. Me va a dar algo si usted me contesta con yes, I am, cuando no estamos usando el verbo be. All right? Es yes, I do. All right? Y lo mismo fuese si yo le hago una pregunta. Por ejemplo, le digo, Werner, do you live in, do you live in China? I don't know, teacher. You don't know, or you don't. I don't know. I don't. ¿No sabe o no? ¿Qué me está queriendo decir, Wernercito? I don't, teacher. I don't, teacher. Okay. No, I don't. Okay. No, I don't. No, I don't. Very good. All right. Y así sucesivamente. Si yo le digo, Augusto, do you live in, I don't know, do you live in La Unión, Augusto? Augusto, your microphone. No, I don't know. No, I don't, ¿verdad? O no, I do not. Si no lo va a hacer, thank you, Augusto. Si no va a hacerlo de la forma contractada, entonces dice, no, I do not. Si lo va a hacer unido, que es la más fácil y la más común, decimos, no, I don't. Hasta ahí. ¿Ok? Right? Yes, you understand. Yes, teacher. Okay, very good. Quiero ver si es cierto. Le voy a pasar un examen ahora, en serio. Very good. A ver, solo déjenme encontrar acá. Uy, no, esto no era. Oh, no. A ver. Pues déjenme ver aquí algo. ¿Y qué estoy haciendo, niños? Por Dios. Ok, a ver, vamos a hacer este ahorita y lo vamos a hacer aquí juntos y juntas en clase, ¿ok? Para practicar acá y que ustedes se sientan como más cómodos y cómodas con la actividad. Si todavía le cuesta, necesito que me lo diga para poder ayudarle mejor, ¿ok? A ver, okay. Esta es la actividad que quiero que hagamos ahorita. Quiero ver, quiero revisar algo. Ajá, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo aquí. Bueno, no, dejémoslo así. A ver, tengo estas oraciones que las tengo acá. A ver. No es del manual, ¿verdad? No, eso no está en el manual. No. A ver. No, son para la práctica aquí en clase. A ver, necesito que la primera la hagamos en negativo. ¿Cómo me queda la primera? A ver, Noemí, Alicia, usted es la afortunada de la noche. All right? Noemícita, ¿cómo me hace esa oración en negativo? Ahora, digo Noemí y todos con el hámster dando vuelta, ¿verdad? Todos pensando, no solo es Noemí aquí, es todo. They live not in Madrid. A ver. In Madrid. They doesn't live in Madrid. A ver. Dave es el nombre. A ver, yes. Analicemos la oración, Noemí. Dave, ¿qué sujeto es? Dave es el nombre. Sí. ¿Y qué pronombre puede ser? He. He, muy bien. ¿El he lo ocupo con do o lo ocupo con does? Con does. Ok. Y si le agrego not, ¿cómo me resulta esa unión? Doesn't. Excelente. Dave doesn't y luego va el verbo. Dave doesn't. ¿El Dave? Verbo? Si me dice doesn't, Noemícita, ya no me diga does not, ya es una sola. Dave doesn't, y luego necesito el verbo. Live. Excelente. ¿A dónde no vive él? En Madrid. Excelente, Noemí. Dave doesn't live in Madrid. A ver, esto necesito que les quede claro acá. Usted me puede contestar así.
O puede decirlo así, Dave does not live in Madrid. O me dice, Dave doesn't live in Madrid. O es una o es la otra, pero combinada no. Combinada no se puede. All right? O me dice, Dave does not live in Madrid. O me dice, Dave doesn't live in Madrid. Me está diciendo exactamente lo mismo. Okay. All right. Okay. Excelente, Noemi. Very good. Thank you. Entonces, no, thank you. Very good. Okay. Lo que yo necesito es que usted vaya analizando cada oración. A ver, okay. Noemi, para no sentirme yo culpable, escójame usted a alguien más, por favor, para que haga la siguiente. Werner. Excelente, Werner. Ya ve lo que le pasa a usted, Werner. Eso es por ser famoso, ya sé que siente. A ver, Werner, para empezar, Werner, ¿esa oración cómo la va a hacer? ¿En afirmativo o en negativo, Werner? En afirmativo. En afirmativo. Hágala entonces, Werner. Sería sweet the student German at school. Werner, perdona que me hablaron aquí. Ajá, perdone, Werner, que no le puse atención. Tiene un segundo intento. O sea que la tengo mala. Todos se quedaron callados. No, yo no le oí, de verdad. I'm sorry. A ver, Wernercito, concéntrese, concéntrese. Es, el, en afirmativo, ¿eh? Sí, así sería es. Sweet. O oh, bueno, no sé, sweet, sweet. Sue es un nombre, como Susana, vaya. Sue do studied German at school. A ver, Werner. Sue, ¿qué pronombre? ¿Por qué pronombre ella, lo puedo reemplazar? Ella, perdón. Ajá. Ella es ella. Entonces tendría que ser, espérame, teacher. Dele. No recuerdo. Tiene que recordarse. Tendría que ser... sería das. Ahora, Wernercito. Sería Werner, usted mismo me dijo que esta oración es en afirmativa. ¿Cierto? Sí. Le voy a hacer la siguiente pregunta. En afirmativo, Werner, usamos auxiliar. Ah, no. Pues sí. No recuerdo, Ticha, lo siento. Ok. A ver, Werner, escoja a alguien que le ayude, Werner. ¿Sí? Alguien que me ayude. Solo que alguien, no sé si es su televisión, Wernercito, o no, pero hay una bulla increíble ahora. Sí. ¿No es usted, Werner? No, no soy yo, teacher. Vale, Werner. Bueno, me va a ayudar José Armando. Ok, José, ayúdemele a Werner, porfa. Tú studies German at school. Ok. Su studies German school. José, hágame un favor. Explíquele a Werner por qué usted hizo la oración como la acaba de hacer. Porque estoy haciendo una oración afirmativa y por esa razón fue que modifiqué el verbo y dije studies. Si hubiese ocupado auxiliar, hubiese sido solo study. Uh-huh. Pero como es una oración afirmativa, ¿verdad, pero José? Como es una, exacto. Como es una oración afirmativa, no utilice el auxiliar. El auxiliar. Very good. Ok. Thank you, José. Y como estamos hablando de su, y su es una tercera persona singular, porque la puedo reemplazar por she, o si no sabemos si ese nombre es para femenino o masculino, no importa, es una. Se le agrega la S al final. Se le agrega, en este caso se le agrega, le quita la Y y le agrega la IES, Werner. IES. All right. Entonces, así como le dijo José, Sue studies German at school. ¿Ok? Yes, Werner. Sí, teacher. Yes, ok, teacher. Muy bien. Thank you. A ver. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Sí. Ahí en la oración. ¿Sí? ¿Quién me está haciendo la pregunta? Creo que Irving. Ah, Irving, perdón, sí, Irving, dígame.
En la oración dice su studies, ¿sí o? Sí, sí. Pero, y entonces, Germán, yo pensé que eran como que eran dos personas, su y Germán. German. Ajá. No, German es alemán. Ah, ok. Ajá. All right. Y si fuese Irving, le voy a decir una cosa. A ver, voy a ponérselo otra vez acá. Si este fuera Germán como nombre, estuviera aquí. Ah, ok. Entonces dijera Sue and Germán. Ajá, porque yo estaba pensando así como que decir ellos, ¿verdad? Ah, claro, sí, no. Ajá. ¿Verdad? Pero si no, fue, por eso. Uh-huh. Gracias por la aclaración. Sí, si aquí estuviera, a ver, se lo voy a poner aquí solo para que la vea bien acá. Si aquí estuviera, uy. En Germán. Ajá. No sé qué hice, no hice nada. Aquí voy. A ver, esta era. Si aquí estuviera su and Germán o Germán, si lo escribiéramos así, entonces ahí fuera dos personas, ¿verdad? Pero en este caso, German, el que está allá, es alemán. Okay. All right, very good. Okay, no hay problema. Sigamos aquí. Vamos a hacer una, un par, dígame. Una consulta. En esa oración, aunque se esté hablando en tercera persona, pero como es afirmativo y usted dice que no se utilizaría el auxiliar, no importaría entonces siempre utilizarlo, aunque sea que estemos hablando en tercera persona. ¿No utilizar el qué? El auxiliar del do. El do y el does no se ocupa para ningún afirmativo. Aunque se hable en tercera persona. No importa, exacto. Lo que pasa cuando se habla en tercera persona afirmativo es que vamos a cambiar el verbo, porque no hay nada que lo proteja, no hay nada que lo auxilie, no hay auxiliar, ¿verdad? Y ahí se aplica, bueno, ahí aplicaría lo que usted nos estaba mencionando, lo que puso en el cuadro de la regla, que termina en y... Exactamente. Exacto, sí. Muy bien, Marcos. Very good. Ahí vamos. Very good. Dígame. Eso me gusta que me digan. Teacher, ajá. el compañero, no sé quién habló primero. Creo yo. Que fue un caballero. Sí, dígame, Marvin. Entonces, el auxiliar nada más se utiliza cuando vamos a hacer una pregunta y cuando es en forma negativa. Exacto, en Marvin. Afirmativo sí. Nunca se utiliza. Jamás de los jamases. Okay. Excelente. Gracias. Very good. Thank you, Marvin. A ver, ¿alguien? ¿Para afirmativo, dijo? Para afirmativo, nunca va a usar auxiliar. Nunca. Solo en negativo. Solo en negativo y pregunta, Augusto. Okay. Negativo y pregunta. Sí. Vaya. ¿Y cuál es el auxiliar? El do y el das. El do y el das, ese es el auxiliar. Esos son auxiliares, exacto. Pero cuando voy a contestar en primera persona, en el caso mío, cuando digo yes, I do, ahí sí lo utilizo. Solo cuando estoy contestando en afirmativo, pero en tercera persona. En el caso tú, él, ella o otra persona, en el caso que no sea en primera persona, es que no se utiliza el do y el das. Claro, lo que pasa es que en respuesta sí, ¿verdad? En respuesta sí necesito usar los auxiliares que corresponden para todos. Porque acuérdese que es lo que le decía, ¿verdad? En inglés yo le digo, por ejemplo, do you speak English? Y usted me dice, yes. Es como, o está muy serio o anda de malas y no quiere hablar. Entonces, para decir sí, en inglés es yes, I do. Y necesito el auxiliar. Pero ya es respuesta, no es oración afirmativa. All right? Okay? Entonces, ahí sí ocupo los auxiliares para mis respuestas, pero no para una oración. Que yo le digo, fíjese que yo le cuento, fíjese que yo trabajo en la Universidad Evangélica también, igual que Noemí. Entonces yo le digo, I work at Evangelica University. Entonces en esa oración digo, I, porque es yo, ¿verdad? Work at Evangelica University. No necesito un auxiliar. Pero vengo y le digo, Noemí, do you work at Evangelica University? Y Noemí me dice, yes, I do. Y porque me está diciendo en la respuesta que sí, dígame. Ok, una consulta, TJ. Sí, sí. Cuando uso el auxiliar, como lo acaban de expresar el compañero Marvin, de que uso el auxiliar cuando es pregunta. Sí. En el I, you, we, they, sí cambia, sí aplico las reglas para el verbo. No, solo las reglas aplican para he, she, it. Ah, ok.
O sea que igual se mantendría el verbo siempre. Sí. O sea, una vez usted lleve auxiliares, para todo el mundo los verbos son iguales. Si lleva auxiliar su oración. En la negativa, por ejemplo, lleva auxiliar, el verbo regresa a su forma original. Para todo el mundo. No importa ahí si hablo de él, de ella, de nosotros, de usted, de mí, de quien sea. El verbo regresa a su forma original. Porque lleva un auxiliar. Una vez quito el auxiliar, entonces sí necesito ocupar el cambio de los verbos, pero solo cuando hablo de él, de ella y de esto. Sí, no, por eso yo le preguntaba si en el I, you, we, they, si también se mantiene la regla. Porque la regla, según lo que usted nos está expresando, no cambia en el he, she, it, ¿verdad? Ajá. Y en el I, you, we, they, sí, y en el I, you, we, they tampoco, o sea, también aplica porque nunca hago el cambio. Ah, ok. Para ellos, no, ellos nunca es sufren cambio. Lo que quería saber. Sí. Ellos nunca, nunca, nunca sufren cambio. Okay. Very good. Ok, nice, 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 nice. A ver, sigamos aquí. José, como usted nos ayudó ahí, escójame a alguien para hacer la número 3, José. No, ok, a ver, alguien voluntario así, como muy valiente para hacer la número 3. Ay. Ok. Dianito, usted hace la 4, no se preocupe. ¿Quién dijo ay? Ajá. My dad drives a red car. Excellent. My dad drives a red car. En este caso tengo un papá, mi papá. My dad drives a red car. No ocupo auxiliar porque es una oración afirmativa. All right. My dad drives. Y ahí el verbo sufre un cambio con S. Porque hablo de él. Mi papá es él. Right? Very good. A ver, Diana, number 4. Sería, we don't. Excellent. Walk to school. Excellent, Diana. We don't walk to school. Very good. All right. A ver, ¿quién me quiere hacer la número 5? Pregunta 5. Ok. The 34 bus doesn't stop here. Okay. All right. The 34 bus doesn't stop here. Excellent. Very nice. Number 6. Who's going to do number 6? Number 6. Hurry up, guys. Mr. Brown teaches math. All right, very good. Mr. Brown teaches math. All right, aquí va teaches con ES. Okay, a ver otro compañero. The children play football. That's right, Candy. The children play football. Mm-hmm. Very good. Nice, Candy. Me falta un poquito pronunciar bien. Ahí va muy bien, Candy. Va muy bien. A ver, la número 8. ¿Quién va a ser la 8? Mary washing the dishes after lunch. Yes, thank you. Mary or Mary washes the dishes after lunch. ¿Por qué washes? Porque estoy hablando de Mary y Mary es una persona, una mujer. Aquí no está, es ella, exacto. Aquí no hay auxiliar que valga, que venga y me auxilie. Por lo tanto, el verbo lo necesito poner con ES porque me acuerdo de la regla que si el verbo termina con SH, le agrego ES, washes. ¿Ok? Teacher, ¿y cuando termina en vocal? Cuando termina en O, igual Candy le va a agregar ES. Si termina con E, solo le agrega S. Por ejemplo, yo le digo a usted, mi hija me ama. My daughter loves me. Love termina con E. Solo le agrego la S. Loves. Okay. All right. Solo cuando termina con O, usted le va a agregar ES a la tercera persona singular afirmativa. Okay, teacher. Very good. All right. Vamos entonces, a ver.
vamos a hacer, permítanme, quiero ver aquí. Falta un cuarto a las, veamos, vamos a hacer este entonces acá. A ver, vamos a hacer este primer ejercicio. Hoy sí los voy a mandar a sus grupos. Aquí en algunas hay errores, en algo otras no. ¿Ok? Usted tiene que decidir con su compañero o compañera. Por ejemplo, ahorita no lo vamos a hacer si en la primera hay error o si no hay ningún error. Si no hay ningún error, obvio, lo deja así. Si hay error, corríjala. ¿All right? Vamos a hacer este primero. Regresamos, tomamos asistencia. Vamos a hacer el último ejercicio parecido a este. Lo voy a volver a mandar a sus grupos. Trabajamos en el manual. Vemos el tema de ahora y seguimos con más prácticas. Esto es así, porque si usted no practica, nos cuesta más. Tómemele foto a eso, por favor. Igual pedirle siempre la paciencia del caso. Hay compañeros que nos cuesta más y hay otros que no, ¿verdad? Pero la idea es... pues, ayudarnos entre sí. Did you take the picture? ¿Tomaron la foto? Did you take the picture? Yes. Excellent. All right, very good. Los mando entonces a los grupos. No. Ah, Marito, ¿qué le pasó? ¿No la logró tomar? No. Ok, Mario, aquí vamos. Vaya, Mario. Thank you. You're welcome. All right, guys, let's go to the groups. Hello.
Marvin. Marvin. Hola, teacher. ¿Qué le pasó? ¿Se salió? Sí, me había salido. ¿Con quién estaba? ¿Se recuerda? Con Andrés Giovanni. A ver, Andrés Giovanni. Gracias. Bueno, a usted. ¿Y dónde se durmió Mía? ¿Aquí o allá? Das key, dance, entonces salsa. Sería daes. Daes. Daes, ajá. Daes, sí. Das key. Sí, das, ajá. Das key, sí, porque está hablando de tercera persona. Sí. Sí, es. Ajá. They have sent email. Just hit daes. Das. Daes. Das key, ¿no? Sí, ahí está. Werner and Augusto, what number are you working on right now? Number. Hi, teacher. Number 4, teacher, is problem. Tuvimos un problema porque como no tenía las clases a Augusto, traté de estárselas pasando para que pudiéramos comenzar a hacer los ejercicios juntos. Sí. Okay. Y ya le pasé las clases y okay. Hemos comenzado. Vamos por la cuarta en este momento, teacher. La cuarta de corregir los errores. Sí, Werner. Lo siento, teacher, sí. No, tranquilo. Lo que pasa es que quería ver dónde estaban para poderles ayudar ahí. En la primera, ¿En este, Werner? Permítame, teacher, que estoy en... No, en la tercera estamos. Do they send emails? Yes. Sí, en la primera, teacher, fíjese que no encontramos error, o no sé si no veo error. Tom, no hay error. No hay error. Ajá, la segunda... Ah, como no hay un error, pero creo que ese no lo van a identificar. Tom doesn't...
Es que doesn't, a no ser que... Doesn't la... está bien. Lo que el error está ahí es never, pero ese no lo han visto, solo hay que quitarlo. Pero eso, lo demás está bien. Tom doesn't read newspapers. Ajá. ¿La segunda? La segunda, we don't like horror film. O sea, excellent. Hablamos de nosotros, ¿va? Así es. En la tercera, do they send email, o sea, pregunta. Did they say, tú has enviado el email? Do Dave send. Dave es un nombre, Dave. Sí, Davis. Ajá, sí. Dave, como David. Do Dave send email, Dave ha enviado el email y dice, yes, he does. Ajá, yes, he does. Tendría que ser yes, he does. Porque es la tercera persona, o sea, así le agrega la S. Exacto. Ajá, vamos en este momento por la cuarta. Pero en la tres... Es pregunta, ¿lo van a dejar como do o lo van a dejar como does? Ah, o sea, tendría que decir does David send email. Exacto, exacto. Okay. Le tiene que agregar el does y le tiene que quitar la S al verbo. Ah, correcto. Sí, porque dice sends. Exacto. Ah, ok. Entonces sería doesn't al principio. Does, solo does. Perdón, does. Does they send. Emails. Yes, he does. Send, he does. Okay. Sí, sí. Okay. Sí, teacher, ahí estamos bien. Entonces, cuarta es Mary dreams sometime coffee after lunch. Mary toma siempre. A veces. Ajá, siempre, a veces. Santa, y a veces café antes del break o antes del lunch. De lunch. Antes del almuerzo, creo que. Entonces sería. Dreams. No. Mary dreams. La Mary dream. Como hablamos de. No, pero está bien. Si hablamos de tercera persona, estaría correcto la S. Sí. Sí. Sí, ahí estamos bien. Sometimes coffee after lunch. Ah. Sí. Quiero ver. Uf. Ya no. Se me vale. Entonces, dream está bien, well, Mary dream, es como hablamos de ella. Uh-huh. Ella, pero como es afirmativo, entonces uh-huh. tendríamos la regla del afirmativo, ¿cómo es? Yes, I agree. No, ir como no es pregunta. No es pregunta, porque esta no es pregunta, sino que es de la... De hecho, que en las clases que te envié son las primeras, porque estamos hablando del presente simple o afirmativo. Sí. Como está hablando de, ¿cómo se llama? Quiero ver, a ver si pega la regla Mary Dreams. Como es Dreams, Dream. I don't. Que tiene que ver con el KS. Ahí creo que es el error. Adivinar. KS. No, es infinitivo. Entonces, si no está en ninguna de las dos reglas, solo se le deja la S. Ajá, se le deja la S, exactamente así como está. Entonces, uh-huh. está correcto. ¿Sí? Es correcta la oración porque está correcta la regla. Así es. Si no cumple con las otras reglas. Exacto. Para poder cambiar. Ajá. Uh-huh. O sea, estamos bien. Entonces pasamos a las siguientes. Sería la number five, que sería la cinco. My best friend plays the piano. Dice best es el verbo. No. O mis amigos sería. ¿Cómo es? ¿Qué significa best? Mejor amigo. Mejor amigo. Mejor. O mejor amiga cualquiera. Mi mejor amigo plays the piano, toca el piano. My best. Estamos hablando de él, según la regla de él. Uh-huh. Y si él es
él, entonces le tenemos que colocar de, quiero ver, ¿dónde está el place? Y es place y es place, pero no tendría que llevar la es, creo yo. ¿Me solo toca dar teacher? Sí, no, pero está mal escrito. Sí, IES, no, no es. Perdón, place, no. Aquí solamente está, en place está mal escrito. Sí, es que el play solamente hay que quitarle la, hay que colocarle la Y, YS, nada más. Exacto, exacto. Ahí es donde hay que. Ajá, o sea, digamos, dice players, pero la regla dice que hay que colocarle. Si es play, solo se le agrega la S. Y y la S sería nada más. YS, sí. Plays. De hecho, que lo puedes observar al gusto en la regla. Te vas ahí en el de Word, te vas a la primera. A la primera diapositiva, y ahí está esa regla. Ok. Ahí te dice que está en color verde. Y si te fijas, dice en la segunda, es la segunda como regla general, o sea, la segunda de verbo ending in. Ok. Why, ahí dice, y está el play, perdón. Uh-huh. Y dice la regla que hay que agregarle solamente S. La S. Uh-huh. Yo quería la sería place. 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 Ok, listo. Vamos a la número. Solo Werner y Augusto, vamos a regresar porque hay que tomar asistencia. Oye. Ok. Yes, okay. Teacher, right. No, igual vamos a volver a los mismos grupos, entonces pueden continuar con Augusto, ¿ok? Okay. No hay problema, teacher. Thank you. Ron con té, martillo. Vámonos. All right, guys, let's see. Vamos a tomar asistencia y luego revisamos. Lograron terminar, ¿verdad? Yes, teacher. All right, very good. Okay. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Azu. Okay. Irving Sifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto Deras Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Gracias, Rosibel. Thank you. Ya la tomamos ahí la asistencia. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Mario, Marito. Present, teacher. Thank you, Mario. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Excellent. Okay, guys, let's check them quickly, all right? So we can see what's the mistakes here. For number one, do we have a mistake or is it correct? Correct. Correct. Ah, seguros y seguras. Correct. Yes. Okay. Hay un error. Teacher. Hay un error, exacto. ¿Cuál es el error? Lo quiero ver. Mistake. There's a mistake, yeah. Sí. Don't ever read newspaper. Doesn't no tendría que ir. No sé si. Ah, no, fíjense que el doesn't está bien ahí. El que está en el programa es never.
never es el problema. Never se quita. Right, never. All right, Tom, déjelo nada más como Tom doesn't read newspapers. Number two. Perdón, teacher, sería como redundar entonces. Lo que pasa es que en inglés no podemos tener dos negativos. Never es negativo y doesn't es negativo. Uh-huh. Very good. Number two, we no like horror films. ¿Está bien esa? Hay un error también. No. Sí, hay un error. Yes, we don't. Excellent. We don't like. We do not like horror films. Very good. Number three. Hay error también. Number three. Ajá. Hay que quitarle la S al verbo, pero ¿y el auxiliar cuál sería? Does. Very good. All right. Mary drinks sometimes coffee after lunch. Está correcto. Yes, it is. Very good. Mary drinks coffee, sometimes coffee after lunch. Number five, my best friend plays the piano. My best friend plays. Pero el spelling está mal. ¿Verdad? Tendría que ser Y-S nada más. Yes. Plays the piano. Plays mm-hmm. the piano. Do you have a big breakfast? Is that okay for number six? Okay. Yes, okay. Yes, it's okay. Okay. Dad doesn't the housework. Mom does. Correcto. Teacher, ahí sí no lo entendí yo porque lleva does al final. Sí, esa era mi duda también. Ah, okay. Okay, porque eso quiere decir que mi mamá lo hace. Lo que pasa que, a ver. En esta oración lo que hace falta es un verbo, no hay verbo ahí. Mm-hmm. Sí, entonces decimos dad doesn't. Vamos a poner aquí, ¿sabe qué? Doesn't do the housework. Papá no hace el trabajo de la casa. Mi mamá lo hace. Mom does. Acuérdese que do y does funcionan como auxiliar, pero también funcionan como verbos. Y como verbos es hacer. Y tienen traducción. Como auxiliar, no. A ver, number eight. It doesn't rain much in summer. ¿Está bien? La F está de más. La F está de más en rain. Excellent. Very good. Ya ven. Very good. Ok. Necesito, solo déjeme revisar algo. All right. Tómele foto a esto, pero todavía no nos vamos a ir a los grupos, solo quiero verlo al manual primero. ¿Ya le tomó? No puede ser. ¿Por qué no veo la pantalla? Ahorita, teacher. Ok. Ay, aquí está. Todavía no. ¿Hoy sí? Ready, guys? Yes. Yes. Okay, very good. No lo haga todavía. Ahorita vamos con el manual. Necesito que tengan su manual a la mano. A ver. Vamos a hacer esto acá. All right. Ahora nos toca ver daily routines. ¿Qué son daily routines? Son rutinas diarias o cosas que usted hace todos los días. Por ejemplo, you eat breakfast, you take a shower, you work, all right, you study. Hay una agüita por ahí. A ver, entonces cuando hablamos de rutinas diarias, hablamos de actividades que se hacen usualmente o generalmente. Por ejemplo, trabajamos, nos bañamos, desayunamos,
estudiamos inglés, trabajamos, no sé, algo que usted siempre se lava los dientes, duerme, se despierta, todas esas son rutinas diarias, ¿ok? Entonces acá tenemos y dice, good morning Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. ¿Pueden ver mi manual, verdad? ¿O no? Yes, teacher. Okay. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy, and on weekends, all right? Esa es como la conversación que tiene Janet y Cindy. Ahora, lo que quiero que vean acá, lo que está en negrito son verbos. Makes es un verbo, writes es un verbo, sends es un verbo, arranges es un verbo. Como están hablando de la nueva secretaria, que en este caso es Katy, entonces, y tenemos she acá, por esa razón se le pone S al verbo, porque son oraciones afirmativas, están contando lo que Katy hace todos los días, ¿ok? Entonces, por eso tenemos los verbos acá en negrito para resaltar los verbos y que van con S porque son, le pertenecen a la tercera persona singular afirmativo, ¿ok? A ver, expresiones tales como who is Katy? ¿Quién es Katy? Yo le digo, estoy con Candy y le digo, ¿quién es ese muchacho? Ah, el que ve en el Google las cosas. Werner me va a decir, all right? Who is he? All right? Entonces yo pregunto, ¿quién es él? ¿Quién es ella? Who? All right? Cuando yo digo really, es en serio, de verdad, ¿ok? Really? All right? A ver, the new secretary. Esta palabra de acá es un poco... A veces nos cuesta pronunciarla, decimos schedule, all right? Es horario, all right? ¿Cuál es su horario? ¿Cuál es su agenda? Y decimos, ah, es muy apretada, su horario es muy apretado, su agenda es muy apretada, tight, ¿ok? On Monday, los lunes, she makes many phone calls, está hablando a muchas personas. Later, después, she writes reports about the production. And what does she do the other days? ¿Qué hace los otros días? ¿Ok? Y dice, ah, on Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. ¿All right? Manda correos electrónicos. And on Friday, arregla o organiza reuniones. So, eso hace ella en la semana. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Esa es la que quiero que copien ahorita. En su cuaderno donde están copiando. La voy a poner aquí. Y esta es mi pregunta a la cual ustedes van a contestar. What do you do on... Vamos a escoger un día de la semana que en este caso es Monday. What do you do on Monday? All right. ¿Qué hace usted los lunes? ¿Ok? Como es presente simple, porque estamos hablando de rutinas, ¿ok? Entonces usted va a poner I... ¿Ok? Por ejemplo, yo le voy a decir lo que hago yo. Esa es la pregunta. Yo le voy a decir, ah, ok. Voy a decir, voy a empezar mi respuesta así. On Monday, I, dos puntos, o sea, los lunes, yo plan my classes, upload videos, make PowerPoint presentations, teach a university class, all right? Quiero ver qué más hago los lunes. Hago muchas cosas, pero bueno. La idea es que usted, necesito que usted piense en cuatro cosas, una, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco cosas máximo, que usted hace los lunes, ¿ok? Relacionadas de alguna otra forma a su trabajo, pero si usted dice, ay, no, es como más complicado, bueno, entonces cuénteme que usted se baña,
usted se levanta a las 7 de la mañana, usted hace ejercicios, usted tiene clase de inglés, all right? Entonces, la idea es tratar de poner los verbos que usted conoce, ¿ok? What do you do on Monday? On Monday, así va a contestar. On Monday, I... Se fija, todo va a ser... Es aquí. Se lo voy a poner aquí, ¿sabe qué? Vamos a corregir aquí. On Monday... I, para que siempre hagamos la estructura sujeto, verbo, predicado. I plan my classes. En inglés, el sujeto se repite siempre. I upload videos. I make PowerPoint presentations. I teach a university class. University class. A university class, ¿ok? Entonces, en su cuaderno donde estén apuntando, esa es la pregunta, what do you do on Monday? Y necesito que usted haga el mayor esfuerzo de poner, no sé, si le salen dos, ponga dos, si le salen cuatro, ponga cuatro. Actividades que usted realiza los lunes. A ver, les doy dos minutos. A ver, empecemos ahí. Escríbalo en su cuaderno donde esté escribiendo. Esa es la pregunta, what do you do on Monday? Y empiece a contestarla ahorita. Teacher. Y como nos puso de primero, ¿o lo vamos a hacer así como lo corrigió aquí? Como usted guste, las dos están correctas. Lo que pasa es que acá ya lo puse como I, para que usted vea que es yo hago tal cosa, yo planifico mis clases, yo doy clases en la universidad, yo hago mis presentaciones de PowerPoint, yo. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Padre, ¿dónde se ve? Ay, ¿qué hice? Lo ven. No. Dele control Z. ¿Otra vez? Hoy dele control Y. ¿En serio? Sí, control Y. Ahora dale un clic encima de donde está, donde ha escrito. Dios mío, pero es que se me borra. Al inicio donde dice what? No creo que le hace falta un control. ¿Otro control Z? Sí, creo que le hace falta un control Z más. Dele control Z, otra vez. Uy, ya le di como 1000 control Zs. Ah, pues no, control Y. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ve. Sí, o sea, ya aparece, lo que pasa es que no sé si lo logran ver bien, pero espero que lo hayan copiado antes. Así desde lo mejor. Ay, peñe, peñe. Sí, se ve bien. Irving. Teacher. Hola, hola. How do you say repasar? Like the class. Yes. Review. Review the class. Review. Mm-hmm. Oh, thank you. You're welcome. Yes. How you say mis compañeros de trabajo? My coworkers.
called workers. Workers. C-O-W-S O-R-K-E-R-S. That's right, yes. Co-workers, yes. Thank you. Yeah. Teacher? Dígame. I answer telephone. Yes, I answer the telephone. Very good. Yes, okay. Excellent. Tutoriales? Tutors? Like tutorials? Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. You watch tutorials or you make tutorials? Okay. Okay, thank you. Finished? Yes. All right, let's see. Okay, so yes, Mario. Excellent. Mario, can you tell me what do you do on Monday, Mario? Okay. On my day, mm-hmm. I drive to office, my office. Mm-hmm. I plan my day. Okay. I watch my emails. I lunch to my co-workers. Okay, you have lunch with your co-workers? Yes. Okay. I help your people. All right, and you have English class. All right, very good. Thank you, Mario. Very nice. All right, let's see. Alba, what do you do on Monday? I file progress reports. Okay, you write progress reports, okay. Preparar mi agenda como eso. Okay, you prepare your agenda. I prepare, prepare, prepare. I prepare my agenda. Agenda se escribe igual que en español. Okay. I prepare my agenda. My agenda, very good, agenda. Okay. All right, very good. Andres Giovanni, can you tell me some activities that you do on Mondays? What do you do on Mondays? I wake up at 6 a.m. I breakfast. I work all day. Okay. I exercise. Mm-hmm. I do my homework and I receive my money. Excellent, very good. All right, Ricardo Carrillo, what do you do on Monday? On Monday, I wake up at 5 o'clock. Okay. I make my breakfast at 6 o'clock. I go to the work at 7:30. I plan my meetings for co-workers. Mm-hmm. I go to the home at 5 o'clock and I have a class, English class at 8 o'clock. Excellent, very good. All right, thank you. All right, let's see. Jose Armando, what do you do on Monday? ¿Cómo voy a contestar si la teacher me dice, what do you do on Monday? Hi, teacher. I get up at 7 o'clock. ¿Qué hace los lunes? No sé cómo se hace. I exercise in the morning. Okay. I walk to my work. Oh, very nice. I check my email. I work all day. Okay. I play football in the afternoon. Oh, nice. It's your office close to your house, Jose? What? Is the office, City Hall, is it close to your house? Yes.
3 minutes. Oh my good, walking. Yes. Wow, you're so lucky. Very good. Nice. Very good. Good for you. I helped you. Me too. All right, very good. That's very nice. Okay, very good. Okay. What else? Let's see. Francisco, what do you do on Monday, Francisco? I drive to go to my work. Mm-hmm. I do a checklist of the equipment in my work. Okay. Equipment. Esto es lo que surgió de la búsqueda. Dios mío. Werner, ¿qué pasó, Werner? Werner, ¿no estás solo, mijo? Werner. Metido yo, está mudo. Está mudo. Se delató, Werner, qué tremendo. Ha quedado, Werner, ¿sabe qué? Ha quedado expuesto y grabado en YouTube. O sea, Werner. Ay, no, qué feo caso. Teacher, no soy yo. Alguien me utilizó. No sé. Que llamaba y échate a dormir. Eso le iba a decir yo. O sea, le cayó, Werner. I'm sorry, okay? It's you. Salvo a alguien. I launch in my desk. Okay. I had my English class. Excellent. Very good. All right. Solo por eso, Werner, what do you do on Mondays? Pregúntenle a la señora de Google. Voy a ocupar el trabajo. Mire, teacher, no sé cómo sería aquí, pero puse I play weekly trainer. Training. Ajá, you plan your weekly trainer or training? Yeah. Okay. I check the exercise. Okay. We start training. Okay. Very good. Nice. Very good. All right. One more. A ver, un voluntario o voluntaria que nos comparta. What do you do on Monday? I. Okay. On Monday, I cook my dinner. Okay. I clean my desk. Okay. I write emails. Wow. Nice. I answer telephone. Okay. I study the class. Excellent. I connect in my class. The English 8 o'clock. Excellent. Very good, Noemi. Very nice. Super. Very good. All right. You connect to your English class. No kidding, eh? Very good. Okay. Ya ve, ahí vamos. Despacito, despacito, pero ahí vamos. La idea es que usted entienda lo que estamos haciendo. All right. Y solo por eso, Marcos, yo sé que usted nos quiere compartir What do you do on Monday, Marcos. Cuéntenos. On Monday, I shower. Mm-hmm. I breakfast. I have breakfast. I see the plan, the work plan. Oh my goodness! Okay, very good. Ya ve, Marcos. Excellent. Okay. A ver, quiero compartir esto con ustedes rapidito acá. A ver. All right. Decimos daily routines acá. Get up. Cuando usted wake up. Cuando usted se levanta, take a shower. Cuando usted se baña, brush your teeth, shave, get dressed, put makeup on. Brush hair, comb hair, all right? Tómele foto ahí rapidito para que lo tenga. Si quiere tomarle foto, si no, no le tome foto, no se preocupe. Next one. Take a shower. Take a shower, sí, para bañarse. Mire, hablando por teléfono, taking a shower. All right. Que yo decía tiki shower. No, take a shower. Very good. Make the bed, es hacer su cama. Have a bath, aunque sea en la pila, pero usted tenga una ducha, una tina. All right. Make breakfast. Have breakfast. Hacer el desayuno, tomar el desayuno. Go to work, en el caso que go to school. Go to bed and sleep. Okay. All right. Very good. A ver, eso nada más para que le quede ahí. Veamos esto.
Seguimos con el libro aquí. All right, daily routines. Ok, necesito que hagamos esta página, la página 22, en su libro. ¿Usted tiene el libro, usted, verdad, el manual? Yes. Yes. Ok, entonces necesito que trabajen en la página 22, ejercicios 1, 2, 3, 4. Aquí vuelve a decir 1 y 1, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta parte de aquí no. Solo en las oraciones que están acá. ¿Qué van a hacer? Oraciones negativas. Bueno, tienen que ir viendo si son negativas o afirmativas acá. Traten de hacer eso. Solamente del 1 al 4. Del 1 al 6. Lo que pasa es que aquí repitieron 1 y 1, pero no hay problema. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta parte de arriba. Y termina eso y tiene el otro ejercicio que tomaron foto antes de ver lo de las daily routines. Los otros de errores, ¿se recuerda? Uh-huh. ¿Ya? Ok. Entonces, tienen esas dos actividades para trabajar un ratito y luego regresamos, tomamos asistencia y nos despedimos por hoy. Teacher. Hola. Yo no tengo el manual. ¿Por qué, Karen? En el WhatsApp lo mandaron. Ah, ok. Thank you. You're welcome. You're All right, welcome. Vamos a los grupos entonces. Hello. Emisita, ¿qué le pasó? No sé. Me sacó otra vez. Me dice join, press, prone. Dice. Ok. No sé por qué me sale eso. ¿Qué hago ahí? Dele que se va a unir. Join, press, prone. Mario, ¿y a usted no le salió Mario? Sí, pero por error le di que más tarde. Mario, Azucena lo está esperando, Mario. ¿Qué le pasó, Mario? Cuando le iba a dar a aceptar, le di la otra opción que later, más tarde. O sea, el cursor se fue mal. Se me movió. Sí, ya. Candy, ¿qué pasó con usted, Candy? Tampoco. Yo creo que mis compañeros no me quieren. Mire ahorita, Candy. Okay. Mario, usted no me aparece por ningún lado, Mario. Aquí está, a ver. Lo voy a mover y lo voy a remover. Oye, okay. Para que vuelva a quedar con Azucena. Entonces, déle a aceptar al primer grupo y luego otra vez al segundo grupo donde lo voy a mandar, oye. Ok. ¿No le apareció, no, Mario? No. A ver. Mire ahora. ¡Tarán! No. Noemisita, ¿usted con quién estaba? No sé. Ah, con Mario. ¿Con Mario Ernesto? Aquí está Mario. Y aquí estoy yo. ¿Sabe qué, Mario y Noemí? Para no andar perdiendo tiempo, quédense ustedes juntos. Ajá. Aquí, no hay problema. Y Ajá. Yo reubico a Azucena para que Azucena esté con otro grupo. Ok. Okidoki. Yo no sé por qué estoy aquí. Me sacó esto. Hola, Mario.
Hola, hello. Hello. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, completar los ejercicios de las páginas que dijo. La 22. Ajá. Ajá. Ay, no quería sacar más mal. Estoy perezoso, estoy cansado, estoy sudado, he dormido nada más 3 horas. Ay, pues apurémonos a hacer esto y así nos vamos a descansar. Me tocó pelear en el tráfico, tengo ay, hambre. Dios mío, aquí tengo café y tengo ¿qué? Plátano. Plátano como frito no me gusta. De hecho, mira mi pelo, cómo lo traigo ya. Sí, no, es salcochado con canela. Ay, qué rico. ¿Canela en polvo o canela en raja? En raja. Mejor. Uh-huh. Bueno, ay, pero es que no me quiero levantar. El bolso ¿qué vamos a hacer? En mi cuarto. ¿Verdad? ¿Aquí qué vamos a poner? ¿Jique? Ahí voy por la cosa esa, ya vuelvo. Ok. A ver, ¿qué página era? La página 22. 25, sí, 22. Competitive sentences, why diverse in the parentheses. Order. He orders. Sería... con ese, ¿verdad? Orders. Ajá. Everything in the office. Orders everything in the office. Helen. Not call. Sería doesn't call the design department. Doesn't call. But does. The design department. Uh-huh. I write a list with the team. We are. I write this. Aquí sería agregarle, ¿no? Write it. Write. I write. Con ese. I write. Write. No, es primera persona. ¿Se mantiene entonces el verbo? Sí. Digo yo, no sé. Porque está hablando de la primera persona. Amy, ¿interesa? At least, why the team we meet by 9 a.m. Amy, ¿interesa? That's for the signature. Case. No. ¿Cómo? Es cases. Ask, perdón. Ajá, ask. ES, creo que. For the signature every Friday. She cleaning. Mm-hmm. Cleaning iría. ING. She cleaning. No, Kleines. ES, Kleines. ES. ES, creo. Orders in the morning. Ah, sigo yo. Entonces, ¿cómo sería? Clean, clean, clean. Kleines. ES. Uh-huh. Creo yo. No es ING.
No, ING. ING. Dennis. Our guest in the morning. Mario. Mario. Mario Dustin Kid, no. Klein es con S. Mario, ¿qué sería? Ah, pero no, estaba en la anterior. ¿En la 4 cuál es? Doesn't skip a record or the merchandise. Mario doesn't. Doesn't skip. Keep a record or the merchandise. He does buy. He boy, boy, buy. Sería he does buy. Porque como es segunda persona sería a record of the merchandise. He does buy. ¿O cómo iría ahí? Ay, ahí sí, no sé. Tengo mi duda. Sería a record of the merchandise he does buy. ¿Verdad? Creo que sí. Yo digo que sí es. Entonces quedaría Mario doesn't keep a record of. Mario, ¿por qué anda tan cansado ahora? Solo dormido 3 horas, Tichi. Mario, en serio. Es que con el reporte que me comentó ayer, ¿verdad? Sí, lo presenté. Es que tuve un problema porque lo presenté como a las 11:30 de la noche. Luego la plataforma me dio un problema y no me deja visualizar el archivo en PDF. Solo me aparece en blanco. Okay. Traté de nuevo de presentar una modificatoria porque es un informe. No lo pude hacer, me cansé. Intenté hasta las 12:30. Después pedí un Uber para mi casa.
a medio camino estábamos bajando a Jerusalén, se le ponchó una llanta. No le creo, man. Me dijo el chico de que pidiera otro. Yo dije, mala onda, dejarlo solo. Entonces esperé como 40 minutos que la cambiara. No sé qué pasó, pero la llanta no salía. Entonces me dijo que si pidiera otro. Lo que pedí, lo esperé como 20 minutos. Ay, no, man. Llegué a mi casa, como pasaba de las 2:30 de la mañana. Toda mi rutina de arreglarme y comer medio algo y dormirme, eran pasadas de las 3:30 y me he levantado como eso de las 6 y a darle otra vez. Ay, Mario. Pero al final sí logró mandar el informe. Pues yo estuve revisando la plataforma y me parece que aceptado y presentado. Ajá. Lo que sí no lo puedo visualizar, así que me tengo que empezar con la burocracia del Ministerio de Hacienda a pelear con ellos, de que mire, tengo problemas y fue mi culpa, no su plataforma, la culpa es mía, perdónenme, oh dioses del Olimpo, no lo vuelvo a hacer, aunque la culpa es suya, su plataforma cochina, pero perdónenme, el error es mío, ayúdenme. Ay, no, Mario, qué tremendo. Ay, pero bueno, mire, ya terminamos, así que se puede ir a dormir rapidito, Mario, para que descanse. Oye, solo. Sí, peor el tráfico de ahora con la lluvia, yo dije, no. Ay. Sí, ¿verdad? Es cierto, así dicen que estuvo medio crazy. Uh-huh. Así que por eso, imagínense, José, que 3 minutos caminando, qué galán. Ay, no. Lo odio. Solo sale de la casa y se pasa. Me dan ganas de darle con un sartén caliente. No, ¿a usted le queda lejos la U? En 15 minutos llego, en bus. Lo único que disfruto son los martes. Es que yo trabajo en auditoría los días martes, sí. Y los días miércoles y jueves. Que el cliente que reviso está a 10 minutos de mi casa. Ah, qué gala. Uh-huh. Me doy el lujo de desayunar tranquilamente en mi casa. Sí, claro. Uh-huh. Very nice, Marita. Mire que nos toca así, ¿verdad? Medio. Uh-huh. Crazy. Sí. Yeah. All right, very good. Pero ya terminamos, Mario, para que se vaya a dormir. Oye. Okay. ¿Pero ya cenó, Mario? No, mira, medio pasé comprando por ahí a medio camino unas papas. Mario, pero por Dios. Yo aquí tengo café y no quiere. Amo Mario, el café. De veras, Mario, very nice. Es mi mañanero favorito. Ah, claro, sí. All right, guys, very good. Are we finished? Were you able to finish the exercises? Yes. All right, very good. Okay, so let's see. You know what? Let's take the attendance right now. Mañana entramos a clase revisando lo del manual y el ejercicio de los errores, de corregir los errores. ¿Lograron terminar ese o ese no? ¿O todo? Everything? Ow. So, all right, very good. Okay, all right, very good. Tomamos asistencia. Bueno, hay todavía compañeros que no han entrado aún de los breakout rooms. Okay, ahí vienen. All right, very good. Okay, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Sí, dígame. No, ya tomando asistencia, Azucena, por la hora. Mañana vamos a revisar los ejercicios con los que nos terminamos hoy. Oye. ¿Esta es la de los errores? La de la que era roja. ¿Esta? Lo que era rojo, no, a mí no logro ver si es rojo eso. Sí, este es rojo. Ah, pues sí, eso. Ok. All right, a ver, la asistencia. Azucena Rocibel Maldonado. I present, teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Llegando, vengo. Excellent. Andrés Giovanni. You arrived. Yeah, he's arriving. Arriving, yes. Present, Marvin, teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Prospero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Okay.
Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. I am here. Excellent. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. No la veo. ¿A quién? ¿A mí? Sí, no la veo. ¿Por qué? Aquí solo me dice Zoom, pero no veo a nadie. Pero aquí estamos vemos, todavía. ¿Pero sí la ven? Sí, pero sí la vemos. Claro, ah, claro. Okay. All right, very good. Ok, entonces mañana los veo. Mañana es viernes. Gracias. No importa que sea viernes, todos tenemos que estar en clase igual, revisando todo. All right, bueno, gracias por estar. El cuerpo lo sabe. Ah, sí, Josecito, pero después de las 10, oye. All right, guys, very good. Los veo mañana. Gracias por acompañarme esta noche. Pasen feliz noche, pórtense bien y hagan sus tareas. Bye, guys. Thank you. Bye, bye. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Al gusto, le envías un mensaje en el grupo. Te envío lo del... Te envío lo del libro. Los chicos Google nos dicen. Espero. Augusto, preguntarle la traducción que ibas a preguntar. Ah, no. Recordámelo, Armando, teacher. Queremos hacer una pregunta. Oiga, dígame, ¿qué pasó? Que la traduzca Warner. En el Google Translator. No, ahorita, con la teacher, Armando. Ah, vaya, que traduzca nuestro mineral, nuestro remo. Ya lo sabe la teacher. Ya me voy, mejor, adiós. Ahora ya no pienso. Bye.